Bien, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro gameplay de los clásicos de Xbox 360. Muy bien, comenzamos. Lost Planet 3. Campaña. Una partida, sí. Normal. Muy bien, comenzamos. Esta es una aventura. Que me pisas. No puede ser. Tú mantén la calma, te sacaré. Llevas mi armonizador, el tuyo no funciona. No hay mucha ether por aquí, pero... Funcionó. Están a salvo. Sí, eso creo. El derrumbamiento les protegió. Antes de que Nevek penetre, deberían estar kilómetros adentro. Bien, bien. Y tú te marcharás tras ellos. Ni hablar de historia. Eres mi única familia y no pienso dejarte aquí. Ok. Mierda, ¿por qué esto no se mueve? Eres tan cabezota como tu abuela. Esto es por mi culpa. Si te hubiera escuchado. No. Tenía razón. Tenía razón en todo. Olvídate de eso, por favor, no importa. Sí, importa. Cuando guardas tantos secretos. Ok. Es difícil parar. Hay cosas que debes saber. Ya hablaremos después. Para, anciano, para. Para. Venga, venga. Diana. Para. ¿No te das cuenta que estoy muriendo, hombre? Vale. Sabes, allá en la tierra, mi padre creía que había que confesar los pecados para que a uno le perdonaran. Ok. Él no tuvo oportunidad. Pero esta puede ser la mía. Tierra era un lugar en conflicto cuando me marché. Tenía 32 cuando me contrataron. Era una oportunidad arriesgada y lucrativa en una expedición a un mundo desconocido. Muy bien. Hace ya 50 años. 50 años de vivir con las consecuencias de mi elección. 50 años de infierno por mi culpa. Venga. Bienvenido a los Planet 3. ¿Será el abuelo? Qué buen impacto. Thank you.
hace un frío de la leche. ¿Crees que tardarán en rescatarnos? Depende de cuánto nos haya desviado la tormenta. Parece que el transmisor que indica a nuestros anfitriones dónde encontrarnos se perdió al estrellarnos. Sin él, nuestras posibilidades de supervivencia son escasas. Sugiero que lo encontremos. Quédate aquí, voy a buscarlo. Okay. Muy bien, al parecer aquí comienza nuestra aventura. Doc, creo que no estamos solos aquí. Dios quiera que eso no fuera el transmisor. De hecho. Vamos a alumbrar esto un poco. Y había algo ahí. ¿Tienes tu calor o qué? Fíjate que se ayudó un chingo el abanico de este cuadro. Yo creo que deberíamos ir a Home Depot a ver si está a meses y sacarlo. Ajá. Porque fíjate que los dos hay en un parate de engacho aquí. Una. Oui, oui, le roi, c'est moi.
Luego me lo agradeces. Vuelve a la cápsula suministro y ve con cuidado. Va. Kovac, doctor Kendrick Kovac. No me llame Kenny. Hey, me llamo Hatchis. El franchute es Laros. Vale, no tendréis un fusil de largo alcance. ¿Con qué medida? Aquí no, pero en el suministro tengo un 30-06. A saber dónde estará. Yo creo que tapéis, ¿no? Suficiente. Dame un segundo. Me voy a retirar a la relativa seguridad del interior. Buena suerte. En serio, me tengo que ir aquí. Ya está. ¿Cómo regreso a la base?
¿Cómo? Ah, maricón. Sube por el camino de arriba y yo iré haciendo el rodeo. A tus órdenes, capullo. Y así fue mi primer encuentro con EDN-3. Bautismo de fuego. El resto del viaje al campamento base no tuvo más complicaciones, pero la calma no duró. Oye, tú no eras su única amiga aquí. Todos añoramos a Mia. Te avisé de que Nevek no utilizaría esa excusa hasta que obtuvieran resultados. No tiene que ver con Janet, ya lo sabes. O sea que aún me culpas. Yo nunca he... Ni falta que te hace, ya no me hablas. Están buscando algo que no, no existe. Yo en cambio me centro en los indicios científicos. Antes esto te importaba. Me importa, Bonnie, pero no es mi decisión. Nevek paga por esta operación. Han insistido. ¿Y ya está? ¿No has dicho ni pío? Que no he... Si aún tienes trabajo aquí, y es gracias a mí. Ya, claro, un trabajo a las órdenes de... Él. Doctor Kovac, me alegro de verle entero. Sí, ha sido una mañana agitada. Phil Braddock, ¿no? Doctora Roman, ¿cuánto tiempo? ¿Tiempo? Para mí fue ayer, Kenny. Si me disculpáis. De acuerdo. Y tú debes de ser Jim Payton. Me han dicho que has echado el resto. Tendrás un millón de preguntas. Has llegado directamente al fregado. No, señor. He venido a trabajar. Tan solo dígame cómo ganar unos créditos por aquí. Energía térmica. Ay. La madre del cordero. ¿Sangre de Ingrid? Hemos de derramar unos cuantos litros. Es mucho más que sangre. Fluye por todo EDN-3. Las criaturas, las placas tectónicas, hasta el núcleo del planeta. Es lo que posibilita la vida en un clima como este. No hay sustancia parecida en el universo. ¿Y Nevek cree que resolverá la crisis energética en la Tierra? No, lo creo yo. Vinimos a estudiarla y encontrar modos viables de cosecharla y de exportarla. Estamos explorando todos los ángulos. Muy bien, la ciencia funciona mejor sin barreras. Payton, te puedo entretener con muchos contratos, construcción y reparaciones cerca de la base. Pero si quieres volver a casa forrado, te encargarás de las misiones difíciles y nos abastecerás de éter. Sí, señor. ¿Dónde está mi meca? Payton, te recomiendo encarecidamente que visites al Furriel y consigas un buen cuchillo de caza. Ya has visto que con los Aykrid la cosa se pone íntima y personal. Pero antes dirígete al taller y pregúntale a la persona responsable de mecánica, Gale, sobre el estado de tu meca. Bienvenido a bordo, Jim. Doctor, ¿le importaría quedarse a charlar? Lamento que haya tenido que presenciar lo de antes. Ya sabe que Bonnie tiende a dramatizar. ¿Así que era eso? Yo asumí que estaba siendo sarcástica. Normalmente se limita a gritarme. Sí, verá, las circunstancias son algo diferentes ahora. Seguro que será un miembro cooperativo y productivo dentro de su equipo. Disculpe un momento, doctor. Jay, ¿tienes noticias de Laroche? Aún no, señor. No responde a nuestras llamadas. Bien, mantenedme al corriente. Comando, aquí Campbell. Estoy en distribución con Hermolaev. Las tuberías del bloque este se han vuelto a congelar. ¿Dónde? Quita sea, las descongelamos. Comentamos en el cuarto. Llama a Gaby y que vaya para allá con los calentadores de espacio. Ese es el problema, señor. Está deshelando condensadores en Coronis. ¿Le digo que pare? No, no. A ver, mira. Haz un anuncio y que la gente sepa que de momento estamos en las mínimas. Ahora no, luego. ¿Cómo que luego, compadre? Si yo luego me voy. ¿Ahora sí? Consejo de supervivencia de Nevek número 4. Mantén tus calcetines secos siempre que trabajes en condiciones de frío extremo. Tu mayor enemigo es la hipotermia. Retén el calor y controla tu humedad si quieres sobrevivir. Evita sumergirte a toda costa y lleva siempre un par de repuesto en tu kit de emergencia. Muy no bien. Te mojes, no te mueras. Ok, si te mojas, te mueres en la mierda. Objetivos para encontrar a Gael, esta chica Gael es el taller, ok. Ok, es la chica del taller, vamos a buscar a esta señorita.
Seguimos con la tarea. Atención, las tuberías de agua del bloque este estarán congeladas durante las dos próximas horas. Por la izquierda. Abrid todos los grifos y dejadlos abiertos hasta que se solucione el problema. Okay, aquí no hay paso. Ya nos dimos cuenta que en la izquierda no hay nada. Seguimos recto. ¡Hala! ¡Una persona nueva! Nada más así, ok. Vamos a la planta 2. ¿Qué pasa algo? Atención, se levanta el cierre. Se presentan los grupos de limpieza. La pista 7 está... Consejo de supervivencia de Nebek número 2. Presta atención a las alarmas. Todos los vehículos y mecas de trabajo aprobados por Nebek están equipados con sensores de peligro que te avisan de posibles amenazas en tu entorno. No okay. Pienses en ellas como alarmas, sino como en señales divinas. Presta atención y sobrevive. Muy bien. Confirmado. Hutchins, te necesitamos con la oruga de nieve en la estación Delta. Una avalancha ha bloqueado el elevador desde Coronis. Tendrás que dar la vuelta a la aquí no hay nada. Y al parecer sí tenemos que ir al punto marcado en el mapa. Por la luz. Bueno, vamos a investigar primero aquí arriba. Vamos a hacer algún comentario o algo. No hay nada. Venga. No, planta 1. Investigamos. Ya sé que estáis emocionados por el suministro, pero esta vez no quiero multitudes. Como ve a alguien en el almacén fuera de hora, le confisco la paga por perder tiempo. No tenemos armas. De momento no. Lo bueno. Me explico que para acá no hay nada. Ok.
Pero oye. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Eh! ¡Hola! Tú debes de ser el nuevo Janet. Supongo. Me llamo Jim. Jim, genial. Bienvenido a EDN3. La E es por extremo. Lo demás aún no lo sé. Muy bien, chico. ¿Sabes por dónde anda tu superior? ¿El señor Braddock? Creía que venías de Berlel, pero... No, la jefa mecánica del taller, creo que se llamaba Gail. Vale, ya. Pues soy yo. Claro, siempre es igual que si tengo nombre de chica, que si ya tengo pareja... Verás, entiendo que te mosqué, pero no te preocupes. Llevar el taller me convalida créditos de la uni. Es broma, tío, es broma. Lo pillo, nada de bromas. Escucha, chaval, Gail. ¿Y si nos vamos conociendo mejor mientras ensamblamos mi meca? ¿En serio? Pues sí, lo enviamos por piezas. ¿Lo podemos construir? Ya, pues resulta que ya lo ensamblé la semana pasada. ¿Cómo dices? Tu meca es muy guay. Un diseño intuitivo, fue fácil montarlo. Me lo pasé genial. Ya están hechas todas las comprobaciones. Le acabo de dar los toques finales. ¿Qué toques finales? Le he puesto unos retractores de núcleo con resorte. Tinete los usaba si la cosa se ponía al rojo. Y no veas si pasa en un planeta de hielo. ¿Okay? ¿Lo pillas? Planeta de hielo. Al rojo. Chaval, escúchame con atención. Solo hay tres cosas en el mundo: mi mujer, mi hijo y mi meca. Adivina con cuál protejo las otras dos. ¿Me sigues? Es mi trasto, lo construí yo mismo. Me sé cada tornillo, cada circuito. Y no toleraré que se desmonte porque un becario va de listillo. ¿Puedo decir un par de cosas? Por favor. Primera, no puedes decir en el mundo porque estás en otro planeta. Lo siento, es así. Toma, perrón, in your face. Vale, tú mandas, amiguete. Yo estoy aquí para ayudar. Date una vuelta y si notas que no está a pedir de boca, lo desmonto por la mañana. ¿Trato hecho? Venga. Acepta. Prometo que no te arrepentirás. Suéltame la mano. Vale. Let's go. Tienes el mecha en tu muelle. Nos vemos allí cuando decidas pasarte. No hay prisa. Jim Peyton, por favor, preséntate ante el Furriel en el nivel subterráneo. Jim Peyton, al Furriel. Llevo todo el día oyendo graznar a todo el mundo sobre dos pájaros nuevos que nos iban a llegar. Soy el Furriel, me llamo Bowers. Casi todo el mundo me llama Birdie. Si ganas un poco de pasta, te la puedes venir a fundir aquí. Muy bien, tronco, tú cata los cacharros sin agobios. Yo te dejo estar tranquilo. ¿Qué? ¿Me llevamos un cuchillo? Un cuchillo de caza de calidad, nene. Para protegerte de cerca es cosa fina. Viene con garantía de por vida y te lo afilo gratis. Pero Gail, muy buen trapicheo. Mucho cuidado ahí fuera, chaval. Un placer conocerte, Birdie. Gracias, tío. Yo creo que al 3, ¿no? Es más probable. No, hace mención que es el del piso 2. Pero ahí, bueno, se me hace que dice me... Te hace mención en qué piso estás, nada más. Ok. Demasiado. ¿Qué pasa aquí? ¡Jim va a salir!
¡Preparad el mecha, gente! ¡Qué bello! No está nada mal. Gracias. Esto ha sobrado. ¿Listo para probarlo? Retractores de núcleo hipertensiles en seco. Yo lo llamo Caffeine Express. Llevas uno delante y otro detrás. Te los enganchas, un tirón al cable y... ¡Shup! ¿Con shup te refieres a propulsarme a una altura de 10 metros esperando no desnucarme? Si la alternativa es que te coman, pues sí. Pues sube entonces. Oye, que no es buena. Tengo un juego en un móvil. Vamos ya. Bueno, me tendré que ir acostumbrando. Ok, ya estamos arriba. Vale, el mecha ha pasado los diagnósticos, pero a ver si los servocontroladores funcionan tal y como los recuerdas. Adelante, prueba el brazo pinza. El brazo pinza, Jim. ¿Este es tu mecha o qué? ¡Mola! Ahora prueba los servos del brazo taladro con un puñetazo. Oye, golpes con el X. Tu brazo gira ahora mucho más rápido. ¿Un regalito de un servidor? Vale, hagamos más pruebas. Ahora el taladro. Genial. He aumentado el blindaje de las brazaleras de tu mecha a nivel 4. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Seguramente... Cubrirte. Taladro. Golpe. Vale, perfecto. Pues ya está. Pero tu mecha... ¡A volar! Salaros, responde. Base Corón y Salaros, ¿me recibes? Maldita sea, no podemos perder a Salaros. Acabamos de reemplazar a Díaz. Venga, pero vamos. Jefe, aquí Jim Peyton, ¿me recibe? Peyton, ¿ya tienes el mecha operativo? Pues sí, parece que ese chaval sabe lo que se hace. Pero voy a darle una vuelta para asegurarme. ¿El francés aún no ha vuelto? No, me temo que no responde a las llamadas de radio. ¿Y si salgo a ver si lo encuentro? Sé dónde nos separamos y la verdad es que nos salvó un poquitín el culo. Pues no hay más que hablar, Peyton. Ya tienes tu primer encargo. Buena suerte. Claro que sí. Tenemos que buscar al francés este. Salimos. Pero tú has visto eso. Hola, cariño. ¿Qué tal? Voy a hacer como si hablar contigo yo sola fuera normal. Lo más normal del mundo. No me... Sí. Oye, creo que te va a ir bien algo de música para no volverte majara y acordarte de casa. Así que te adjunto una lista de canciones. ¿Hay un campeón? Espero que funcione y las escuches en cuanto te subas al mecha. Bueno, pues eso es todo. Dime que ha llegado de una pieza, ¿vale? Yo te echo de menos. Así fueran todas. Recarga junto a una taquilla de municiones, tal vez. Muy bien, ya lo vi.
Eso no tiene buena pinta. Mejor seguir el rastro. Hay que continuar todavía. Coronis, aquí Peyton. ¿Aún me recibes? Peyton, aquí Coronis Comando. Te recibo alto y claro. Hay signos de malos. Pues he encontrado su meca en... veamos... el cruce del Cañón Blanco. Está bastante destrozado, pero no hay ni rastro de la Roche. Gracias por informar. Sigue buscando. Sé que está ahí fuera, hacia el lado. Cambio y corto. Ok. ¿Hola? 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 ¡Hola! 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 ¿Laroche? ¿Laroche? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Ponga aquí! Oye, son varios. Hay que avanzar, hay que avanzar. Si se acercan, ya vemos después. Corre, campeón. Ah, este güey se quiere poner su equipo, güey. Se de Conneguir. Ya tenía ese cangrejo fuera de su concha y listo para freír. Me resbala un pie en la cognis. Sí, el francés. Encontramos al francés. Repito, encontramos al francés. Nada que no se pueda arreglar. Tiene suerte de haber salido de una pieza. Va, guárdate tu perspectiva optimista, novato. Primero lucha con unos cuantos cangrejos gigantes y luego vienes y me das lecciones de suerte. Eso no te lo discuto, pero estamos en paz, ¿no? ¿Pasado? No, me digas que viene el cangrejo mayor. ¿Qué mierda es eso? Primero sobrevivimos y luego contamos a Robles. Brinca, 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 que te mueves. Vente, papu. Vente, papu. Déjate venir, papu. Brinque antes. Carga, recarga, recarga. Tómalo, tómalo, tómalo. ¿Cómo que sí? Cuidado, güey. Que se te vienen. Ah, güey, esquivé. Ah, no, si es verdad, no, es mentira, mentira. Cuidado. Pues quedó muy bien. Dale, 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 dale. Que le duela, que le duela, que le duela. Muy bien, no menos. ¿Ya ves? Coronis Comando, aquí Peyton. Tranqui, tranqui, padre, tranqui. Está en un punto de repostaje cerca del pasaje de Watkin. Es un alivio. Envío un equipo de rescate de inmediato. Buen trabajo, Peyton. En tu cuenta deberá figurar un ingreso por búsqueda y rescate. Ok. Toda la que me pague bien, perro. De Watkin, tu predecesora Díaz instaló un generador térmico cerca de ahí. Desde que ella desapareció, ha estado operativo derrochando energía térmica. Localízalo y vacíalo antes de regresar. Pero ten cuidado. Los Aikid suelen hacer nidos cerca de los generadores térmicos. Buena suerte. Peyton, ahora sí que estamos en paz. Me ahogaré volver en tu sillita auxiliar. Esperaré aquí a un remolque. Lo que tú digas, jefe.
Vamos. Compadre, vente. Así que ese es tu meca, ¿eh? ¿Cuándo termina Gam de ensamblarlo? No me creo que ese sea el aspecto que debe tener. Alguien te está gastando una broma, ¿Nespa? Tendría que haberlo supuesto. Bueno, vamos. Es un buen ejemplo de la función define la forma si su función es ser un armatoste espantoso. Bien, este, yo creo que hasta aquí le dejamos la primera parte. Si les gustó el gameplay y quieren que sigamos continuando con esta serie de los Planet 3, mínimo dos likes al chorizo. Si los tengo, les sigo. Si no, ni más. Bye.